Es de aquella, el alma, por ejemplo, en nuestros pueblos, pertenece a aquellas personas que quieren trabajar, que realmente se vinculan. Fran Díaz ha hecho lo que muchos mexicanos no han hecho, más de 10 libros de investigación. Hay algunos que dicen, es que Fran es extranjero, sí, pero él proviene de Cuba. Y usted recuerda que la zona de Cuba es maya. Y no importa en qué tiempo hayamos nacido, si asumimos ese trabajo. Es desde su llegada a México, que son muchos años que puedo yo contar de que lo conocí, no ha dejado un solo día de trabajar en investigación de la Toltecayo, en investigación de los pueblos, en las cuentas de tiempo, en nuestras lenguas. Ha hecho un trabajo inimaginable, inclusive tiene por ahí un diccionario que hace un análisis de las lenguas de Anáhuac, las lenguas que aparecen en otros continentes y ciertas similitudes que guardamos. Así que demos paso a este espíritu universal de nuestros pueblos. Adelante. Gracias, Shauri, gracias a todos. Ustedes, quiero aclarar algo, yo no soy extranjero, soy cubano. Tengo estado civil. Fíjense que quiero mencionar algo que tocó Shauri. Indígena significa original de algún lugar. Pero como dice Shauri, yo no he encontrado que a los europeos le llamen indígenas, ni en la práctica, ni en el lenguaje político. La palabra indígena, ¿cuándo surgió? La palabra indígena surgió cuando llegaron los europeos a América. Antes de que llegaran los europeos a América, no había indígenas en América. Había personas normales. El hecho de que la política actual siga usando la palabra indígena para referirse a personas normales, nos dice cuán dispuesta está la política actual a entender los problemas reales de esas personas. Problemas generados por una invasión y saqueo que no se ha pagado, una invasión y saqueo por la que ni siquiera se ha pedido disculpa. A estas personas que vivían originalmente aquí en América, se les está pidiendo que se integren a una política generada según modelos europeos. Se lo dejo como reflexión. Mi ponencia trata sobre un indicador, es decir, un indicador de lo que realmente está pasando con las personas que vivían en América antes de la invasión. Son las lenguas originales. Le vamos a llamar aquí lenguas nativas, aunque el concepto me equivoco porque todos somos nativos y todos hablamos una lengua nativa. Por ejemplo, mi conferencia va a ser en una lengua nativa, el español. Y vamos a hablar de las lenguas nativas de América. Repito, y lo que hay que captar es esto. El panorama de las lenguas nos dice realmente lo que está pasando, mucho más allá de las declaraciones políticas o de las declaraciones culturales. Te pongo un ejemplo. Cuando una persona sale a la calle, o se sale un grupo de personas con atuendos extraños, plumas, eso se ve mucho y eso sale en la prensa, eso sale en la foto. Eso no significa gran cosa. Para cambiar realmente una sociedad hay que ir más allá de lo superficial. Hay que ir mucho más allá de lo superficial. En las últimas décadas, digamos hace 30 años para acá, se ha puesto de moda lo indígena, pero yo no he visto que lo indígena mejore. Yo no he visto que las lenguas originarias de América crezcan, se fortalezcan, se profundicen, sean más cultas. Yo no he visto realmente más presencia del grupo originario de este continente en ningún aspecto de la sociedad. Sí he visto muchas más personas compradas por la política, muchas más personas compradas por la cultura occidental cristiana. Les pongo un ejemplo y todos lo sabemos. La evangelización prácticamente forzada de las comunidades originales. Eso es algo que está desarticulando a la comunidad. Eso es algo contra lo cual no se hace nada. En cambio, si una comunidad original se le ocurriera evangelizar en sus propias ideas cosmológicas ancestrales a la sociedad occidental, causaría escándalo. Eso ni siquiera se intenta. Y con esto voy a mi ponencia, se la voy a leer. ¿Alguna cuestión, Chau? Voy a hacer malabares con las palabras porque no encuentro en español, por lo menos en el español de hoy,
yo no encuentro términos para describir de manera normal y no peyorativa a las comunidades que vivían acá. Es impresionante lo que está pasando. Mi ponencia es sobre la lengua náhuatl y uso el náhuatl como ejemplo de un problema de las lenguas nativas, y uso la palabra problema con resistencia porque no me gusta usarla, así que en adelante voy a hablar de factores de erosión. Factores de erosión de las lenguas nativas. Fíjense que el propósito de estas reflexiones es contribuir a la solución del problema, no simplemente quejarnos, porque quejarse no tiene sentido. La queja es la mitad del asunto. Después de eso tienes que tener soluciones proactivas, que realmente funcionen. Este problema está destruyendo, o estos factores de erosión están destruyendo una parte importante del patrimonio cultural mexicano y de toda América. Una parte fundamental del patrimonio. Les pongo un ejemplo de la importancia del patrimonio que constituyen las lenguas. Si nosotros no tuviéramos una lengua en la cabeza, no tendríamos siquiera identidad. No seríamos personas. Lo básico para ser persona, no ya para ser indígena, europeo, etc. Para ser persona es tener una lengua. Lengua es identidad. La erosión de las lenguas originales de América nos está hablando de la erosión de una identidad y de su extinción, de hecho. Mesoamérica es un lugar privilegiado. Mesoamérica es no solo México, es toda Centroamérica, México y la mitad sur de Estados Unidos. Ese es un lugar privilegiado porque fue heredero de una historia que comenzó hace 10.000 años con la invención del maíz. Las lenguas étnicas, por supuesto, étnicas son reflejo de ese privilegio, porque al haber buen clima, sobre todo en esta zona de México, muchos pueblos se concentraron aquí desde hace milenios. Y eso significó que cuando llegaron los españoles había un montón de lenguas y un montón de familias de lenguas. De hecho, se calcula que había unas 20 familias principales con unas 400 lenguas, sin hablar de variedades y demás. Unas 400 lenguas totalmente diferenciadas. Algunas de estas lenguas, como el maya, el zapoteca, purépecha, tenían una enorme extensión territorial. Otras, pues, eran simplemente étnicas. Lengua étnica significa que se remite al grupo, a la familia, o a la familia ampliada que la usa. Luego, había en Anáhuac, que es el nombre antiguo de este lugar, había lenguas nacionales y lenguas étnicas. El atractivo, les decía, de Mesoamérica, hizo que surgiera aquí en particular un fenómeno de la civilización, que es el surgimiento de una lengua franca, una lengua común para todos, una lengua universal, que era la lengua que se llevaba la política, que se hacía la diplomacia, en que se llevaba el comercio, el náhuatl clásico en particular. Fíjense que cuando una persona quería comerciar productos, por ejemplo, de la zona maya, le bastaba con saber náhuatl, porque en esa zona siempre había algún traductor, había alguien que conocía la lengua. En la zona purépecha, igual en el norte también, se ha encontrado vestigios del náhuatl casi llegando a Canadá. En otras palabras, era una verdadera lengua franca, no una lengua étnica, no era una lengua que sirviera para la identidad de un pequeño grupo, era una lengua que servía para comunicar a los diferentes grupos. Esto se lo menciono y se lo recalco porque se está perdiendo esa función de la lengua. Las lenguas de mayor extensión generaron una literatura oral y escrita. Esta idea de que los pueblos mesoamericanos eran simplemente orales es española. Aquí había literatura, había escritura, había, de hecho, varios tipos de escritura, había códices, papel, tinta, etc. Las culturas de Anáhuac eran literarias y generaron una literatura. Esta literatura se conservó en gran parte por lo siguiente: con el ánimo de perseguir las ideas nativas, las ideas toltecas, los cronistas españoles transcribieron muchas veces los documentos a letras latinas, pero con las lenguas originales, es decir, usando las letras del español, pero en lenguas originales. Por ejemplo, el Popol Vuh y otros documentos están en esta situación, los libros de Chilambalán, etc. De modo que sí se conservó esa literatura, no es una cosa de que se perdió porque llegó la invasión. Se perdieron muchas cosas, pero también se conservan muchas cosas. Y no es un asunto de simplemente negar su existencia, sino de investigarlas y sacarlas. El náhuatl pertenece a la rama sonorense, se llama así en lingüística, de la familia Uto-Azteca o Yuto-Azteca, o Yuto-Náhuatl también le llaman, que se extiende de Canadá a Centroamérica. Esta familia es parte de un tronco mayor que se llama indoamericano. Las lenguas indoamericanas son muy similares, tienen unas mismas raíces, tienen unos mismos recursos. De hecho, un cronista dijo que hablando tres lenguas, náhuatl,
guaraní y quechua, uno podía viajar desde Alaska hasta Patagonia y entenderse con todo el mundo. El náhuatl surgió hace aproximadamente 1200, 1300 años tras la caída de Teotihuacán. Ustedes saben que la lengua surge en un momento, es como un niño, nace, empieza a crecer, a veces se reproduce, otras veces no se reproduce, finalmente muere. Pues el náhuatl es una lengua bastante joven, surge precisamente por la caída de Teotihuacán, que eso favoreció que una lengua que entonces era un dialecto local agarrara poder, empezara a cultivarse, pasara de la fase dialectal a la fase propia de la lengua. El náhuatl adquirió estatus de lengua propia en el siglo X, siendo conocido entonces como macehual. Quiero decirles que la palabra náhuatl no es el nombre propio de la lengua, es el nombre que le dan los antropólogos y que en este momento ya empieza a manejar la población, pero la lengua originalmente se llamaba macehual o macehuali, que quiere decir, a ver si se acuerdan, lengua de los merecedores. Merecedor quiere decir persona, el que merece existir. Incidentalmente les hago notar la diferencia de ideas sobre lo que es un ser humano en el México antiguo y en la actualidad. En la actualidad creemos que por nacer ya tenemos derechos. En México antiguo había que ser un merecedor, había que ganarse los derechos, no caen del cielo, no son de gratis. Continuamos. Fíjense que el náhuatl, les decía, adquirió estatus de lengua propia en el siglo X, pero a comienzos del siglo XV, XIV, los reyes de Texcoco crearon, o los Tlatoani, por decirlo más correctamente, de Texcoco, crearon una institución llamada Xochicuicatlatoca. Xochicuicatlatoca. A ver. El Consejo de Flor y Canto, que es el Consejo de la Poesía, entendiendo por poesía también oratoria. Esa institución es lo que hoy llamamos en español la Real Academia de la Lengua. Esa institución se encargaba de decir, ¿sabes qué? La conjugación va a ser así, el vocabulario va a ser este, nada de que me inventes, no. Aquí hay unas normas para una lengua, porque lo que hace una lengua culta es justamente que se someta a normas, como toda la cultura. ¿Xochi qué? Xochi, huicatl, tlatoca. Xochi quiere decir flor, huicatl, canto. Es una manera elegante de aquella época de hablar de poesía, de oratoria, de finura del lenguaje. Y las reglas de esa institución quedaban definidas en forma de poemas. Incluso había competencias de poemas cada cierto número de años para desarrollar la lengua. Pues bien, a partir de Xochicuicatlatoca se definió una variante de la lengua náhuatl que se llamó Tecpilatoli, que quiere decir lengua noble. Es lo que hoy conocemos como náhuatl clásico. Así que el náhuatl clásico surge entre los siglos XIV y XV gracias a una institución académica, porque hay que decir la realidad, en aquella época eran académicos. Lo que pasa es que no eran académicos de los modernos, sino académicos de los antiguos. Bien, era una institución con poder para imponer, o por lo menos para sugerir, soluciones lingüísticas. El náhuatl clásico fue adoptado por los padres cristianos como lengua de la evangelización. De hecho, alcanzó su máxima expansión no antes de los españoles, sino inmediatamente después de los españoles. Una cosa que se conoce poco es que a los curas españoles les fascinó el náhuatl y lo llevaron para todos lados, incluso le llevaron hasta Filipinas. En Filipinas se hablaba náhuatl en el siglo XVI. Inmediatamente abrieron escuelas de enseñanza de náhuatl en España. Esto en 1520 y pico, ya había escuelas de náhuatl en España. Es decir, sí le dieron importancia a la lengua, y es por eso que en náhuatl existen tantas gramáticas, diccionarios y demás. De hecho, en náhuatl se elaboraron gramáticas y diccionarios antes que en francés, antes que en inglés. Es decir, fue una lengua que recibió atención tanto por los mexicas, texcocanos y demás pueblos de acá, como por los españoles. En el siglo XVI, entre los siglos XV y XVI, el náhuatl dio origen a dos variantes importantes, pero hoy extintas. Una de ellas se llama el teonáhuatl, que quiere decir la lengua sagrada, y la hablaban los sacerdotes. Otra variante se llama el nahualatoli, o nahualitoa, que quiere decir lengua oculta, y esa la hablaban los chamanes. Ambas variantes han dejado documentos. El principal documento del teonáhuatl es un conjunto de cantos que se entonaban en el templo mayor, que afortunadamente conservó un informante de Sahagún. El principal documento de el nahualitoa, o el lenguaje de los nahuales, son unos conjuros que conservaron los padres Alarcón y la Serna. Estas variantes refinadas del náhuatl clásico se extinguieron enseguida, porque lo primero que hizo la colonia fue extinguir a la clase intelectual mesoamericana, a la clase intelectual no. Entonces obviamente ya no tenía sentido mantenerlas. Desde el principio de la invasión, el náhuatl clásico recibió gran atención de los estudiosos, como les decía,
contándose hoy por decenas o quizás centenares las gramáticas y diccionarios de esta lengua. A partir del siglo XIX ya había cátedras de náhuatl clásico en Francia, por ejemplo. El náhuatl clásico sobrevivió hasta la década de 1820, es decir, hasta la invasión. Su extinción en esa década no es casual, fue por algo y eso lo vamos a ver ahora. En la actualidad en México sobreviven entre 80 y 120 lenguas originales, según el criterio que se emplee para clasificar una lengua. Todas ellas se originaron durante los periodos epiclásico y posclásico, es decir, hace entre 8 siglos. Eso significa que todas estas lenguas que sobreviven en México son relativamente jóvenes. Por lo tanto, su extinción es artificial. Si una lengua se extingue antes de su periodo natural de vida, entonces quiere decir que hay un fenómeno que está extinguiéndola, porque por sí misma no tiene por qué extinguirse. ¿Si quieres comentar algo? Ok. El náhuatl es la mayor lengua original de México y una de las más extensas de América. Lo hablan en este momento 2 millones de personas, lo entienden unos 4 millones. En un territorio que va desde Estados Unidos hasta toda Centroamérica. Se habla también al oriente de Cuba, aunque allí no le llaman náhuatl ni saben que es náhuatl, pero queda bastante vocabulario. Las lenguas étnicas de México enfrentan diversos problemas, de los cuales veremos muy brevemente 8. El primer problema fue la invasión por sí. Se calcula que en el siglo XVI murió el 95% de los pobladores de esta zona. Eso significa que la mitad de las lenguas se extinguieron simplemente porque ya no había gente para hablarlas. No fue una extinción natural en absoluto. A la pérdida masiva de personas se sumó también la pérdida cualitativa, porque justamente los que murieron fueron las personas más cultas. Por lo tanto, no solo se extinguieron las lenguas, sino que las que quedaron en un estadio primitivo. Les pongo un ejemplo. Imagínate que ahora se extinguiera toda la clase culta que habla español y solo queden pues, las personas que casi no saben hablar español. ¿Ok? Y no quiero mencionar grupos sociales. ¿Qué idea te puede dar eso de una lengua? El segundo problema, o el segundo factor de deterioro de la lengua, es la presencia del español como lengua dominante. La sustitución de los vocabularios y reglas de las lenguas nativas de acá por vocabularios y reglas del español fue y sigue siendo un resultado inevitable de la aparición de nuevas ideas, materiales, tecnologías, etc. Por ejemplo, si inventan un nuevo material y ese tiene nombre en inglés o en español, pues ese nombre entra a la lengua y sustituye otros términos que habían ahí. Pero el principal factor de erosión de los vocabularios de las lenguas originales de acá es la religión. Al sustituir la cosmovisión que había antes por la cosmovisión cristiana, pues quedaron afectados montones de ideas, vocabulario que ya no tenían sentido, y hubo que incorporar otros vocabularios. A fines del siglo XV, el náhuatl se hallaba dividido en 4 bloques dialectales, que hoy se llaman occidental, oriental, norteño y central. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, en el occidental se decía tlactoa, hablar. En el norteño se decía tlactoa, hablar. En el del Pacífico se decía tlatoa. Y aquí en el centro había un simple saltillo y se decía tlactoa. ¿Ves? Son a la vista, antiguo al oído, cuando uno está entrenado ni percibe la diferencia. Son cosas sutiles, pero sí marcan una división dialectal. Pues bien. El hecho de que el núcleo dominante del español se instalara precisamente en el corazón del área náhuatl acentuó la división dialectal. Como resultado, el náhuatl de hoy consiste en unos 30 dialectos y un centenar de variedades diferentes. Quiero decirle que un dialecto es... El dialecto no es una mala palabra, es una palabra lingüística. Si tú tienes una lengua y hay un grupo de personas que se aparta de esa lengua y ya no reconoce las reglas gramaticales, lo que están hablando es un dialecto. ¿Ves? Es decir, un dialecto es una... lengua que deja de reconocer las lenguas gramaticales y sintácticas que usa el común de la gente. Te pongo un ejemplo, si aquí en México nos encaprichamos de que el español hay que pronunciarlo diferente, es un dialecto del español. Si esa tendencia continúa, el dialecto se convierte en una nueva lengua. Así que no hay que tener miedo de usar la palabra, pero en Anáhuac y en toda América había lenguas, no dialectos, había lenguas y también había sus dialectos y también sus variedades. Hay que reconocer la terminología lingüística. Tercer factor de deterioro de la lengua fue la independencia de México. No por gusto les decía, el náhuatl clásico, pero también el maya clásico, el zapoteca clásico, se extinguieron en la década de 1820. Sucede lo siguiente. La colonia necesitaba de estratificación social para sobrevivir. Necesitaba el sistema de castas. Y eso, que era injusto, pero favorecía las lenguas. ¿Ves?
porque la casta se identificaba por su lengua, por lo tanto la colonia tenía necesidad de las lenguas nativas. No tenía, la colonia no tenía el menor interés de que el nativo hablara español. Le convenía que siguiera hablando su lengua. Por lo tanto, no se metía con ese problema. Sin embargo, la incipiente nación, a raíz de la independencia, necesitaba una integración para defenderse de problemas externos, que ustedes saben cuáles son, e internos. La incapacidad del México independiente de sostener su patrimonio lingüístico se debió a la visión etnocéntrica de los independentistas, refrendada en el artículo 2 de la Constitución mexicana, que dice: la nación tiene una composición pluricultural. Esta declaración no toma en cuenta que el concepto de nación en sí ya es cultural. Se lo están imponiendo a otras culturas. Este concepto de nación refleja los valores de la cultura cristiana occidental, de modo que contradice el concepto de pluriculturalidad. La posibilidad de tener en cuenta las formas de organización política de los antiguos pueblos de México nunca se ha planteado. Lo que se ha planteado es: vamos a integrarlos a nuestras formas políticas. Pero nunca se ha planteado, vamos a ver cuáles eran sus formas políticas y qué tenían de adelanto. Como resultado de la visión europeizante de la independencia, en los primeros años del siglo XIX se extinguió la mitad de las lenguas que habían sobrevivido durante toda la colonia. Es una cosa dura, pero hay que saberla, porque si uno no conoce dónde está el problema, nunca lo va a resolver. El cuarto factor de deterioro de las lenguas son las políticas bilingüistas. Fíjense que a partir de una política diseñada por Busto Sierra, se crearon programas para llevar el español a las comunidades. Esto se hacía en buena onda, ¿eh? Es decir, vamos a enseñarles español para que tengan con qué defenderse, para que se puedan comunicar con el resto de México. Estas políticas hacen énfasis en que el nativo de esta tierra debe ser bilingüe, debe manejar la lengua ancestral y también el español. El planteamiento parece correcto, pero no considera un elemento. Las lenguas originales no tienen la misma ventaja competitiva que el español. Y si tú pones a competir dos elementos, dos personas, dos animales, que no tienen la misma ventaja competitiva, ya sabemos que uno va a ganar y el otro se va a quedar. Así de simple. Si a una comunidad que habla una lengua hablada por 100.000 personas le damos español, que está hablado por 600 millones de personas, está claro que dale un poquito de tiempo y se acaba, ¿qué lengua? No se va a acabar el español, se va a acabar la otra. Entonces las políticas bilingüistas, con todo y que parecen muy justas, y a mí me parece que necesarias, son un factor de deterioro de la lengua. No estoy con esto juzgando esas políticas. Les repito, a mí me parecen necesarias, pero creo que son insuficientes. El fenómeno se agrava porque los padres no quieren atar a los hijos a una lengua que no les representa ninguna oportunidad social. Y es comprensible. A mí me tocó en una escuela de la zona totonaca. Los padres no querían que el niño aprendiera totonaca, querían que aprendiera inglés. Y es comprensible, ¿ok? Tampoco se trata de satanizar, no, espérate. Si lo van a dar una lengua que no le abre puertas, ¿qué tú quieres? Padre quiere lo mejor para sus hijos. Entonces desde ahí empieza el fenómeno de la pérdida de la lengua. Por eso en este momento se está impartiendo en México solo una de cada 10 clases programadas de lenguas nativas. Es decir, hay programas de lenguas para los pueblos, pero solo se imparte cuando va el inspector. Todo se imparte cuando llega la visita. El maestro de por sí no tiene ganas de hacerlo, el niño tampoco tiene. Esa es la triste realidad, aunque las estadísticas digan otra cosa. En quinto lugar, mencionemos un enfoque que, si bien no destruye las lenguas de modo directo, les da desventaja: el enfoque comunitario. Y esto es delicado, fíjense. Por lo general, las campañas de educación de los grupos originales se basan en la solidificación de los lazos comunitarios, a fin de crearle a la lengua una plataforma. ¿Ves? Parece lo natural. Vamos a solidificar los lazos comunitarios, así la gente va a poder hablar, pero esto tiene un problema acarreado. Se enfatizan los aspectos orales e identitivos de la lengua, y se minimizan los aspectos comunicativos de la lengua. Es decir, la lengua no tiene una función de comunicación, sino de identidad. Por lo tanto, cada comunidad quiere tener su propia variante de la lengua para ser diferente de los demás. Con esta política de asociar las lenguas originales a la comunidad de base, lo que se está haciendo es dialectizarlas. Y es un fenómeno, y es un problema además bastante grave, porque yo no veo cómo salir de esa política a menos que sea una reforma profunda en la sociedad. Este enfoque, les digo, fomenta la dialectización, pues al quedar reducida a la transmisión oral, la lengua pierde su canon escrito.
¿Qué pasa si nosotros hablamos el español pero no sabemos leerlo ni escribirlo? ¿Qué pasa si el español no tuviera tradición escrita, si no hubiera literatura? En dos generaciones ya se cambia. ¿Ves? Y si además de eso se recibe apoyo social por eso, porque te están estimulando la identidad a través de la lengua, imagínense el resultado. ¿Verdad que está complicado, John? Relacionado con lo anterior, hay un sexto problema, y ese todavía es peor porque viene de fuera. Yo desde antemano lo digo, lo califico de colonialismo. Es la política de respeto a la diversidad cultural. Esta política está impuesta por la ONU a través de la UNESCO, principalmente. En lo que respecta a las lenguas, esta política funciona así. Si uno pronuncia mal el español, te dice, está pronunciando mal y tienes que aprender. Pero si uno pronuncia mal una lengua original, te dice, es tu derecho tener esa diversidad cultural. Y hasta te pasan una lana para que sigas pronunciando mal la lengua. Yo no sé si esa política es consciente de lo que está tratando de hacer, pero en la práctica lo que está es extinguiendo las lenguas. Fíjense que no hay que confundir diversidad con desintegración. Todo respeto a la diversidad debe estar precedido por el principio del respeto a la integridad cultural. Diversidad, ok, pero primero integridad cultural. La cultura tiene una integridad y hay que respetarla. Si alguien escribe mal en náhuatl, hay que decirle, está escribiendo mal en náhuatl. No hay que decirle, oye, te voy a promocionar tu variante del náhuatl, porque no es una variante, es una equivocación. Al elaborar planes para la defensa de las lenguas nativas, es necesario tener en cuenta que no todas las diversidades son equivalentes. Algunas se forman por la adquisición de valores, pero otras se forman por la pérdida de valores. Estas últimas son un fenómeno negativo que empobrece la cultura. El respeto a la diversidad cultural debe someterse al principio del respeto a la integridad cultural. Y sería bueno que los legisladores tengan eso en cuenta si entienden el fenómeno. Como séptimo factor y penúltimo de desintegración o de extinción de las lenguas originales, están las campañas de alfabetización. Este problema tiene dos aspectos: la deformación de la lengua y la aculturación. El primer aspecto, es decir, la deformación de la lengua, se debe al prestigio que tiene la lengua escrita sobre la lengua hablada. He sido testigo de cómo los nahuablantes más jóvenes de ciertas comunidades adaptan lo que vieron de los antiguos a la forma de escritura. Entonces, si usted les envía un diccionario, una gramática, un libro que no escribe bien esa variante del náhuatl, el resultado es que la lengua se está distorsionando. De hecho, en un par de generaciones hemos visto entrar al náhuatl, gracias o por desgracias, a los libros de gramática, un fonema que no existía antiguamente en esa lengua. Tengo un compañero que fue a una comunidad nativa y empezó a hablar náhuatl clásico. Después de un rato los ancianos se conmovieron y reconocieron el modo como ellos hablaban antiguamente. Pero ya los jóvenes no hablan así. Entonces, la alfabetización es un arma de doble filo. Por supuesto que hay que alfabetizar a las personas, pero primero hay que hacer una investigación sobre cómo es la lengua, cómo se pronuncia, cuáles son sus valores. Si eso se hace con el español o con el inglés, ¿por qué no hacerlo con una lengua nativa? Si le llevas una política occidental moderna a un pueblo originario, como es la alfabetización, tienes que tener mucho cuidado porque puedes estar destruyendo lo que quieres apoyar. Este fenómeno se agrava por una política promovida por la Secretaría de Educación Pública, que es el fonetismo a ultranza. Esta institución, a fin de proteger la pronunciación de las lenguas, insta a los profesores a escribirlas fonéticamente, es decir, tal y como la escuchan. En consecuencia, han surgido diversas ortografías fonéticas, sobre todo el náhuatl, las cuales no solo sancionan, es decir, aprueban los usos correctos, sino también los incorrectos. Es decir, el profesor escucha mal, escucha un sonido que está mal pronunciado, lo escribe fonéticamente, eso quedó ya en el papel. Después se elabora una lección, una cartilla, a partir de eso que quedó mal escrito. Entonces, yo estoy de acuerdo con escribir el náhuatl y las demás lenguas de América de forma fonética. Pero hay que tener mucho cuidado, porque el fonetismo puede ser también un arma de doble filo, como toda la cultura. El segundo problema de las campañas de alfabetización es que con los textos escritos entran también las ideas del mundo occidental cristiano. Es decir, no le solo enseñas a leer a la persona, le enseñas a leer una cantidad de cosas que a veces no valen ni la pena. Antes de una campaña de alfabetización hay que hacer una cosa: traducir los textos de esa cultura, los textos ancestrales, para que las personas tengan contenidos, para que las personas sepan qué van a leer, para que las personas lean cosas de calidad
que lo confirmen culturalmente. Pero me encontré una señora en la Alameda que acababa de salir de una campaña en Chihuahua, había tenido mucho éxito la campaña de alfabetización de ciertas comunidades aborígenes, y se dio cuenta de que les dejaba solo el periódico y algunos libros que únicamente reflejan la cosmovisión cristiana europea. Es más, con ese espíritu colonizador e invasor que todavía existe, ¿qué estamos haciendo? No estamos traduciendo los documentos originales de Anáhuac, estamos traduciendo la constitución occidental, cristiana y moderna para llevárselos a los nativos. El futuro va a mirar hacia atrás y va a ver estos actos con vergüenza. Hoy los estamos viviendo y no entendemos la vergüenza de estos actos, pero los indicadores son claros, las lenguas se están extinguiendo. Con todas esas campañas se están extinguiendo. Por último, mencionemos un problema que afecta en forma dramática las vidas de muchas personas que hablan lenguas originales: la falta de representatividad legal de las lenguas. En México, por lo menos, las lenguas no tienen representación legal, ni siquiera el español. Imagínense que queda por una lengua nativa. No hay una ley que te diga, mira, la variedad que vamos a usar legalmente del español es esta. Por lo tanto, se crean equívocos y se crean problemas. Imagínense una lengua nativa, una lengua usada por un grupo donde ni siquiera hay un abogado, o no hay un abogado que entienda esa lengua. El Estado mexicano, les decía, no define legalmente las lenguas. Las lenguas viven en un ámbito legal nebuloso, lo cual se traduce en abusos e injusticias. Por ejemplo, se calcula que en la actualidad hay en México entre 10 y 14 mil mesoamericanos presos porque su incapacidad de comunicarse en español y la incapacidad de las instancias oficiales de comunicarse en sus lenguas impide un correcto entendimiento. 10 a 14 mil personas solo por el tema de las lenguas. Si tienen alguna cuestión hasta aquí, ya voy para las conclusiones. ¿Alguna observación o pregunta? Sí, dime. También es interesante ver también dentro de la línea de tiempo, es como también en México, conforme se va desgastando la lengua nativa y vamos entrando en el sistema europeo, nos vamos desvinculando del planeta Tierra. Si te das cuenta, la cultura y la lengua van unidas, entonces, pese a que existía la rueda, no había un sentido de industrialización, había un sentido de respeto. ¿Qué es lo que pasa? Viene el sacerdote, viene el fraile, viene el hacendado y se comienza a perder ese sentido de respeto a la par que la lengua. Entonces la lengua te vincula no solamente con el planeta ni con otras comunidades, te vincula con la energía. Entonces ahorita, si te das cuenta, también eso es lo que está pasando, hay un desorden de energía. ¿Por qué? Porque olvidamos nuestras lenguas nativas. Y no solamente esto pasa, si te das cuenta, en Rusia también hay ya un olvido de la lengua chamánica, y qué es lo que está pasando a nivel natural. Entonces nosotros corremos un riesgo de estos desvinculamientos. Gracias. A ti, de hecho, lo que estaba observando es fundamental. Mira, todos sabemos que la lengua tiene un conjunto de reglas. Hay un conjunto de reglas que se llama la sintaxis de la lengua, que es la forma de ordenar las palabras para que se entiendan. La cultura es una extensión de la sintaxis de la lengua, así de sencillo. La cultura no existe con independencia de la lengua. Si cambia la lengua, cambia la cultura. No hay que irse con idealizaciones. Cambian los valores de la cultura. En Anáhuac y en toda América había valores ancestrales. ¿Valores que se formaron de qué? Hombre, de miles de años de experiencia continua de la civilización, o por lo menos de la alta cultura. Todo eso lo estamos echando a la basura simplemente por arruinar las lenguas. Las lenguas tienen soluciones. Las soluciones de cada cultura están adentro de la lengua. Pero clasificar el conjunto de lenguas como lenguas nativas, ¿saben qué? No importa cuánto hagas después, ya lo clasificaste. Clasificas a un grupo de personas y lo estás discriminando, incluso si es para ayudar. ¿Okay? Hay que tener mucho cuidado con las clasificaciones. Yo siento que las lenguas, sobre todo las lenguas cultas de América, las que tenían más esplendor, como Quechua, Náhuatl, etcétera, pudieran tener un enorme futuro y podrían aportar muchísimo a la cosmovisión humana. Pero no se expresan precisamente por la forma tan inapropiada como están diseñadas las leyes. ¿Cómo puedes concebir que una persona que no sabe una lengua haga una ley sobre esa lengua? Esto prevarica cualquier concepción de lo que es la justicia. Fíjense que, bueno, déjame concluir para no seguirme entonando. Sí, como resultado de los problemas anteriormente mencionados, o de los factores de erosión mencionados, las lenguas nativas se están extinguiendo. Por poner el ejemplo de las más usadas, en la actualidad solo el 2% de los hijos de maya y náhuatl hablantes están aprendiendo su lengua. Solo el 2%.
De continuar esta tendencia, la siguiente generación de maya y nahua hablantes solo contará de 40.000 individuos, y en una generación más tarde ambas lenguas podremos darlas por virtualmente extintas. Solo el 2% de los niños. Entonces no se trata de que una persona enarbole una bandera y grite cosas en nahua. Eso no le hace nada a la lengua, eso es igual que nada, es una gotita en el mar. Para que la lengua sobreviva tienen que aprenderla a los niños, no el 2%, sino aprender el 90% de los niños, por lo menos. En ese punto se está fallando. Soluciones. La situación de la lengua es grave, pero podemos hacer todavía mucho por solucionar los principales problemas, sobre todo en las lenguas más extensas. Muchas de plano, señores, muchas ya estamos hablando ya de cada vez, ¿okay? Pero las más grandes todavía tienen solución. Yo les propongo este plan en 6 pasos. En primer lugar, la defensa del patrimonio lingüístico de México requiere de una postura oficial. Urge reconocer oficialmente a México como una nación plurilingüe, para que el Estado se sienta obligado a apoyar las lenguas. Fin de generar entonces una base legal e institucional que permita una política de reconocimiento y defensa de las lenguas nativas. Primero, reconocimiento. No se trata que venga cualquiera y diga, oye, yo hablo. No, espera. Vamos a hacerte un examen. A ver si de veras lo hablo, está fingiendo. Segundo lugar, es necesario concientizar a la población en general y a la nativa, por usar la palabra en particular, respecto a que la pérdida del patrimonio lingüístico es una catástrofe humana y cultural. Se está extinguiendo algo que no va a volver a nacer. Es como el rinoceronte negro que se extinguió allá. ¿Sabes qué? Ya no vuelve a nacer. ¿Ves? O si nace va a ser un sujeto de laboratorio o del museo. Así no. Eso no es vida. Sin este reconocimiento por parte de la sociedad del valor de las lenguas, cualquier esfuerzo naufragará en la apatía social. En tercer lugar, urge recuperar la dimensión literaria de las lenguas originales, estudiando y traduciendo los textos escritos durante el siglo XVI. Solo este rescate permitirá darle a la lengua un canon o punto de referencia para que no sigan derivando dialectalmente. En cuarto lugar, hay que cultivar o transmitirles cultura a los usuarios de la lengua. Miren, una lengua no es tal porque solo la hablemos. Una lengua que se respete es lengua porque transmite cultura, porque transmite valores. Eso es lo importante. Como decía el compañero, no se trata solo de que se extingue la lengua, se extingue todos los valores asociados a esa lengua. Por lo tanto, no se trata solo de recuperar la lengua, se trata de recuperar valores. La lengua necesita cultura. Fíjense que en la antigüedad el náhuatl y otras lenguas clásicas estaban respaldadas por instituciones educativas y académicas, vamos a llamar a las cosas por su nombre. Había un sistema educativo bastante rígido y amplio, y había un sistema de investigación, porque una persona que investiga su lengua es un investigador, sea cual sea la cultura en que lo haga. Pues bien, hay que devolver a las lenguas originales la dimensión culta que les ha sido arrebatada. Hay que sacarlas de este modelo de yo enarbolo mi lengua como bandera, porque con una bandera uno no se alimenta. La lengua hay que practicarla diariamente, es el único modo de transmitir valores. Por eso es preciso elaborar un programa educativo responsable, es decir, hay que asignarle estos programas a lingüistas reales, no a políticos improvisados. Pero el uso de la lengua no es por sí garantía de su supervivencia. Para que las lenguas originales puedan competir con el español desde un punto de vista cultural, es preciso, además, desarrollarlas, no dejarlas donde están. Hay que desarrollarlas, hay que actualizarlas, hacerlas capaces de reflejar las complejidades y sutilezas del momento en que vivimos. Y además, hay que ennoblecerlas mediante el cultivo de sus contenidos y de sus formas también. Es decir, el náhuatl necesita cánones, necesita reglas. No me digas que tú conjugas así porque te lo dijo fulanito. No, tú lo estás haciendo mal. Y hay que atrevernos, tenemos que atrevernos a decirle eso al usuario de la lengua. Es el único modo de dignificarlo. Así que en quinto lugar es necesario que la lengua llegue al usuario desde arriba, no desde abajo. ¿Bien? El español que aprendimos en la casa llegó desde abajo. Pero si nos hubiéramos quedado con ese español de los 3, 4 años, seguiríamos hablando como niños. El español que yo estoy hablando aquí no me llegó a mí desde la casa. Me llegó de arriba. Me llegó de las instituciones culturales. Así que no basta entonces con las redes y los lazos comunitarios. Necesitamos que además la lengua absorba la cultura universal. Para conservar las lenguas y para desarrollar las lenguas originales de América, necesitamos que llegue a través, por ejemplo, de los programas de computación. Necesitamos traducir la buena literatura universal a esas lenguas. Y necesitamos adaptarnos a cualquier forma de transmisión que haya desarrollado nuestra cultura. Como sexto paso, es necesario atajar las tendencias dialectizantes provocadas por la falta de un canon literario y de una autoridad académica. Esto significa promover las formas clásicas de la lengua.
no se trata de yo hablo náhuatl. Bueno, ¿qué variante de náhuatl hablas? ¿La variante tepiteña? Digo, si en español podemos reconocer variantes, ¿por qué no hacerlo en una lengua original? ¿O es que eso todo acaba en el mismo saco? Hay que exigirle al nativo también, hay que exigirle al usuario de la lengua, sea nativo o no, que la use bien. Y eso se llama la incorporación de formas clásicas, el volver a la lengua un objeto clásico. Fíjense que afortunadamente para el caso de las principales lenguas de náhuatl, esta cosa es posible porque, como ya mencioné, dejaron abundante documentación escrita. Así que el plan que les propongo es simplemente traducimos los textos, que son miles. Podemos hablar de kilómetros de estanterías con textos en lengua nativa, kilómetros pudriéndose. Eso es lo primero. Después hay que llevárselo al usuario, hay que crear cartillas a partir de ese canon clásico de la lengua, que tiene abundante vocabulario, tiene reglas muy pulidas, etc. Es decir, se trata de un proyecto amplio que debe recoger un montón de aristas y que no debe descuidar el hecho de que la lengua es un organismo, o debe ser un organismo vivo. En el momento que una lengua se estanca y se convierte en mero símbolo de identidad, empieza a podrirse, empieza a descomponerse. ¿Se tiene alguna observación? Sí, sí. Oye, tienes mucha razón en todo lo que estás diciendo. Donde yo veo el mayor peligro, sí, ahorita, en la pérdida de todas las lenguas en México, es la misma gente, supuestamente hablante, que deforma totalmente el lenguaje, usa lo más vulgar y usa palabras en español y en su propia lengua deformada, ¿no? Hay hablantes, hay gente que está supuestamente aprendiendo una lengua y esos son también los que están deformando, y hay un pleito entre ellos, por decir algo. Un congreso donde se pusieron de acuerdo cómo escribir y todos salieron contentos y dijeron, sí, vamos a escribir en lugar de caunas. Se fueron todo el mundo, ¿no? y cada quien escribe como se le pega la gana. Hay una W en lugar de una U, no saben exactamente cuál es la H, si es intermedia, es un apóstrofo o es una J. O sea, por lo que tú dices, si no hay un consenso profundo, y luego, por ejemplo, hay quienes se pelean porque dicen, es que tú estás hablando náhuatl contemporáneo. Pues cualquiera, no, el clásico no te sirve porque es arcaico. O sea, no estamos entrando, como dices tú, en la profundidad realmente de un idioma. Y yo pongo un ejemplo. Yo, mira, yo puedo aprender a hablar japonés, pero sí, me voy a entender con la gente que habla japonés, pero no voy a entender su cultura. ¿Por qué? Porque no tengo implícito en mi idioma, en esa lengua. En cambio, esta gente de comunidades tiene implícito todo. La cultura, como tú decías, la religión, la cosmogonía, la forma de hablar, pero tiene que ser ese tipo de idioma, ¿no? Profundizar y conocerlo a fondo como debe ser. Entonces aquí todo el mundo escribe, si tú ves ahí en los folletos, hay quienes escriben con K, otros con C, con H, o sea, ni siquiera en ese sentido, y muchos aquí en el DF, y hablemos inclusive Milpalta, Xochimilco, que están tan cercanos y tienen un contexto de la lengua tan cercana, que ellos no se pelean, ¿no? Entonces, rumbos como hay maestros lingüistas que están en la UNAM, están en la SED, y que ellos están imponiendo su estilo o su capricho en su propio lenguaje. Y eso de forma, con todas esas, yo he encontrado, yo me peleo porque no entiendo cuando dicen variantes. Hay regionalismo, sí. Hay fonética, sí, pero variante a veces confunden. Por ejemplo, en Veracruz dicen hasta mostra. Digo, ¿cómo se dice hasta mañana? Y la otra cosa que yo les he dicho es que tú me estás traduciendo del español al náhuatl, no del náhuatl al español. Y esa es una implícita forma española de decir tu idioma, pero que no es lo correcto. Bueno, por ahí va. Sí, no, está muy bien la observación. Fíjate que hay un problema doble, y es que uno no se puede oponer a la incorporación de variantes o de palabras, frases, ideas en la lengua. Por ejemplo, el español que estás hablando surgió en algún momento, y en ese momento era una mezcla de cosas del árabe y del latín.
¿Ves? Si nos hubiéramos puesto puristas en ese momento, tú no estarías hablando español. Ahora, las cosas tienen que tener, la cuestión es definir normas. ¿Ves? Vamos a decir hasta mostra, ok, vamos a decir hasta mostra. Todos nos ponemos de acuerdo en decirlo y hablarlo igual. Pero no que la otra comunidad me lo diga de otra manera. Porque eso entonces va dividiendo el panorama. Mira, que 2 millones de personas hablen una lengua es una fuerza formidable, pero que esa lengua está dividida ahora en 30 variantes dialectales y otras 100 o 120 más estrechas, pero que son variantes, le quita muchísima fuerza a ese grupo, porque en realidad se reduce al grupo que más lo hable, que no pasarán de 100.000 personas. Entonces, obvio, la sociedad tampoco puede dedicarle mucho esfuerzo, muchos recursos a un pequeño grupo de hablantes. Estamos en una trampa. Yo creo que la solución para esto es primero generar contenidos, y para eso hay que traducir los contenidos que quedaron, que expresan o reflejan la lengua como era en esa época. No creo que nadie tenga dudas o que nadie critique a un mexica por hablar como hablaba. Entonces hay que recuperar eso a través de las traducciones. Segundo, hay que crear una ortografía que refleje los verdaderos sonidos de la lengua, no la imposición que hicieron los padres españoles, porque con toda su buena intención, pero no eran lingüistas. Hicieron soluciones que son un disparate, que están deformando la lengua. Y tercero, pues hay que crear campañas educativas racionales, no campañas que sean finalmente un pretexto para introducir la cultura occidental cristiana en una comunidad indígena. No se trata de la propaganda o del logo que use, se trata de los resultados. Es decir, los frutos de este esfuerzo son los que califican al esfuerzo. Podemos usar palabras muy bonitas, parlamentos indígenas, esfuerzos de aquí, esfuerzos de allá, pero los frutos son los que están calificando ese asunto. Yo veo con muy mala, no me gusta la integración de las comunidades nativas a las formas políticas contemporáneas, porque estas formas políticas están destinadas a extinción, porque han destruido la tierra, así de sencillo. En un par de siglos van a hacer cosas del pasado y vamos a extinguir a las comunidades con estas formas. A mí me parece que más bien debemos ser humildes como cultura cristiana occidental y decir, oye, los demás también tienen cosas que aportar y yo quiero investigar qué tienen ellos. Oye, con esto me quedo. ¿Alguna? Sí, yo quiero hacer un comentario. Usted comenta algo muy importante, que es el hecho de que con el paso de las generaciones se va perdiendo se va erosionando el lenguaje, sea el náhuatl o sea el dialecto que sea, pero también es importante recalcar que la misma sociedad ha marginado esos grupos originarios. Yo vivo aquí en la Gustavo Madero, es una delegación aquí cerca, vivo en la colonia Martín Carrera, y al poniente de la colonia hay una concentración importante de indígenas. Ellos hablan náhuatl, ellos se entienden perfectamente entre ellos. Incluso hay gente que no habla español. Yo toda mi vida he vivido ahí. Yo veo actualmente niños de 7, 8 años que hablan su lengua originaria y no conviven con los demás niños. Yo de niño no recuerdo haber visto en la primaria o en la secundaria, que está en la misma colonia, un niño con esas cualidades, que sea indígena. Es decir, viven marginados, teniendo el transporte ahí, una estación del metro, una estación del metrobús, transporte terrestre, no lo usan, porque la gente los discrimina, los margina. Y el hecho de no conocer el español los obliga a aprender el español y dejar de usar sus lenguas originarias. Ellos generalmente vienen de Tlaxcala, vienen de Oaxaca, traen sus lenguas. Es una concentración de unas 4 cuadras a la redonda, en la que si uno se interna en esas calles, escucha dialectos o idiomas, o lenguas, perdón, que uno no conoce generalmente. Yo tengo la oportunidad de escucharlos a diario porque tengo una tienda enfrente, van, se surten de lo que necesiten para sus casas, y hablan, y tienen la necesidad de hablar español, pero esa necesidad de hablar español los margina, porque la gente los margina, esa es una realidad. En la colonia pues los ven y les llaman indios, les llaman paisanos. Hay una discriminación muy importante que se atribuye a nosotros. Nosotros como sociedad tenemos la culpa también de no haberlos apoyado en su momento. Dice León Portilla que la pérdida del lenguaje con la pérdida del lenguaje se va muriendo la humanidad, se va empobreciendo. Entonces es importante saber de qué manera podríamos contribuir nosotros como sociedad. Yo los tengo ahí en la colonia y nunca les he dado un vaso de agua, porque también no nos los han pedido. Entonces es importante también recalcar que el lenguaje no se va perdiendo necesariamente por el paso de las generaciones, sino por la marca que la sociedad les impone, para que les impone que desaparezcan, no los quieren, es la realidad. Entonces, pues es importante decirlo también, porque nosotros como vecinos, muchos no los, bueno, yo no tengo ningún problema, mi familia tampoco, pero muchos no los aceptan. Los señores están tan marginados que tienen que trabajar vendiendo sus pepitas, sus cacahuates, con sus canastas, andan a pie kilómetros, sin que, muchas veces los roban, sin que nadie los ayude, ni siquiera, como usted decía hace rato,
el gobierno los ha marginado, no hay constituciones en sus dialectos. Entonces eso, desde mi percepción, es importante señalarlo. Sí, no, de hecho no se trata solo de la lengua, es todo un complejo de cosas, y si no se trabaja con todos los factores, pues la lengua está condenada a la extinción. Lo que estás mencionando es esto: el usuario de una lengua original se enfrenta a uno de dos. Si se quiere integrar a la sociedad, aprende español y pierde la lengua. ¿Qué hace? Y si quiere mantener su valor, entonces tiene que restringirse a su comunidad y también perder la lengua, porque una lengua que se queda únicamente en el seno de una comunidad pierde su función natural, que es comunicar a esa comunidad con otras. Entonces estamos en una verdadera trampa. Esto solo se soluciona con una acción integral y no con una acción, digamos, simbólica, emblemática de una campaña. No, 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 una acción a largo plazo. Para empezar, la gente tiene que aprender que las civilizaciones de Anáhuac, de Perú y de América en general produjeron logros impresionantes, en algunos aspectos superiores a los logros de nuestra cultura cristiana occidental. Hay que entender, por ejemplo, que las propuestas teológicas, las creencias que tenían los antiguos, son muy superiores a las creencias que tiene la humanidad moderna. ¿Ves? Hay que entender eso, y para eso la gente tiene que recibir la información, y hay que generar información de calidad, porque tampoco se trata de estar dando gritos mechicateagüe, ¿no? Con eso no basta. Mechicateagüe no conmueve a nadie. Lo que hace falta es una investigación real, con pelos y señales, con documentos, donde tú pruebes lo que estás diciendo. Yo creo que si eso se hace, todavía hay esperanza para las 10 principales lenguas de México. Oye, con esto nos quedamos, ¿no? Vamos a una última pregunta, que sí. No podemos por obviedad de tiempo. Es que tiene el micrófono el señor, y es la última pregunta, porque está esperando otro bueno, persona. Rapidísimo, me doy cuenta de el problema tan grave que tenemos tanto en educación como en cultura. Digo, comento mi caso a modo grosso, ¿no? Por ejemplo, el padre de mi madre, ¿no? Es hijo de español y de maya, ¿no? El señor Jorge de Reynoso, la señora, curiosamente, Giovanna Aguatzin, ¿no? Entonces, bueno, algo muy, muy curioso que pasó ahí en la familia. La señora hablaba náhuatl, sin embargo, el abuelo era de... O sea, hasta aquí llegó tu idioma o dialecto, como lo hayan visto, ¿no? Entonces, mi abuelo todavía como que trató de aprenderlo, y el padre fue así de, no lo hables. Entonces, eso se lo hereda mi abuelo a mi madre, ¿no? Y mi madre ya es así como que muy transculturalizada. Y ella es así de, no, nada de hablar esas cosas. Aquí me aprendes English and français, ¿no? Entonces, my English is really good. I parle le français. Pero, digo... me siento un ignorante de lo peor, porque digo, ¿cómo es posible que el idioma más importante de la náhuatl, vaya, soy estudiante de posgrado y jamás me he topado con un libro en náhuatl? Ese es el comentario. Oye, permíteme, es bueno sentirse ignorante, porque eso significa que estás consciente que tienes que aprender. Malo es no saber que somos unos ignorantes. En México moderno de hoy, la inmensa mayoría de la gente es muy ignorante de todo lo que respecta a las raíces, y tenemos que hacer un esfuerzo extra para sacar eso, porque el tiempo está encima. Miren, está el maestro Mauricio Lospe, ya es tiempo, es su tiempo, vamos a respetar el tiempo de cada una de las personas, porque además tenemos un control aquí del tiempo.